dibujos felices. Hola a todos y bienvenidos al canal de dibujos felices. Hoy vamos a dibujar y colorear los personajes de Bob Esponja, Pantalones Cuadrados. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un gran rectángulo como este. Luego lo divido en 6 cuadros pequeños. En el primer cuadrado dibujemos a Bob Esponja, Pantalones Cuadrados. Dibujo sus ojos. Su nariz. Y su boca sonriente con sus dos dientes. Luego dibujo la forma de su cabeza. Y sigo con su cuerpo y sus brazos. Lleva una corbata y una camisa. Y dibujo sus pantalones así. Junto a él dibujemos a Patricio, la estrella. Dibujo sus ojos. Él es el mejor amigo de Bob Esponja y uno de sus dos vecinos. Y su boca sonriente. Luego dibujo la forma de su cabeza y sus hombros. En el tercer cuadrado dibujo a Calamardo. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su gran nariz y su boca gruñona. Luego dibujo la forma de su cabeza y su largo cuello y hombros. Y ahora vamos a dibujar a Don Cangrejo. Dibujo sus ojos grandes. Él es el propietario y fundador del restaurante Krusty Krab, así como el empleador de Bob Esponja y Calamardo. Y su boca sonriente. Luego dibujo su cabeza y cuerpo. El siguiente personaje va a ser Plankton. Empiezo con su primer ojo. Sigo con la forma de su cabeza y su cuerpo. Él está sosteniendo sus brazos así. Luego dibujo su boca así. Por fin dibujo a Arenitas mejillas. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz y su boca sonriente. Más tarde dibujo su cabeza y orejas. Ella usa un traje de buceo y vive en una cúpula de vidrio llena de aire para sobrevivir bajo el agua. Le dibujo una flor. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo uso azul para los ojos de Bob Esponja. Luego uso dos tonos diferentes de rojo para su boca. Coloreo su cuerpo de amarillo. Luego uso este marcador para los agujeros. Su camisa se va a quedar blanca. Pero coloreo su corbata de rojo. Finalmente uso marrón para sus pantalones. Pinto de rojo el cuadrado que lo rodea. Ahora coloreemos a Patricio Estrella. Uso dos tonos diferentes de rojo para su boca. Luego pinto su cuerpo de rosa.
puso naranja alrededor de él. Coloreó la piel de Calamardo con este marcador. Luego usó este amarillo para su camisa. Coloreó el cuadrado en su alrededor de amarillo. Coloreamos ahora a Don Cangrejo. Yo uso rojo para su piel. Luego pinto su camisa de azul claro. El cuadrado a su alrededor va a ser verde. Para el ojo de Plankton uso rojo. Luego uso dos marcadores rojos diferentes para su boca. Coloreo su piel con este marcador. El cuadrado a su alrededor va a ser azul. Por último, pero no menos importante, coloreo a Arenita. Yo uso rosa para su nariz y dos marcadores rojos diferentes para su boca. Luego coloreo esta parte de crema. Y uso marrón para su cuerpo peludo. Finalmente coloreo la flor con naranja y rosa. Y coloreo el cuadrado alrededor de ella de morado. ¡Fantástico! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!